Una de las principales promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial fue que de ganar las elecciones despacharía todos los días desde el Palacio Nacional, recinto emblema de la democracia en México. AMLO aseguró que despachara todos los días desde Palacio Nacional. Foto, el universal, ahora que AMLO ganó las elecciones, la promesa sigue en pie y más firme que nunca. De hecho, su victoria coincide con que en el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP destinará 17,7 millones de pesos en servicios de mantenimiento y conservación de diversos espacios de Palacio Nacional. Es un gesto amable de Peña Nieto para AMLO, de acuerdo con un informe del Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados 2018. Hacienda prevé gastar este año 17,7 millones de pesos en arreglar Palacio Nacional, donde están las oficinas del titular de Hacienda, del subsecretario de Hacienda y subsecretario de Ingresos, así como la oficialía de partes, la unidad de productividad y comunicación social, o sea, nada de AML. Palacio Nacional tendrá una inversión de 17 millones de pesos. Foto, el financiero, ¿por qué tan cara la manita de gato? Si desglosamos los 17,7 millones de pesos totales tenemos que el contrato más costoso será por concepto de trabajos de servicio de mantenimiento integral en los inmuebles e instalaciones de la SHCP que está valuado en 8,5 millones de pesos y que se otorgó mediante licitación pública y cuyos trabajos deberán estar listos el 14 de diciembre de 2018, 13 días después de que AMLO tome posesión, otro de los contratos es de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios en el piso 4 del patio de honor del conjunto de Palacio Nacional, cuyo costo fue de 1,4 millones de pesos y se otorgó mediante adjudicación directa, sin concurso ni nada. Palacio Nacional será renovado, pero en todas las partes de Hacienda. foto, el financiero, en el caso de la remodelación de las oficinas, se adjudicó un contrato de 249.243 pesos y para los trabajos de mantenimiento integral al sistema de pilotes de control en patios marianos y fondo histórico Antonio Ortiz Mena del conjunto de Palacio Nacional se utilizarán más de 3 millones de pesos. Podría interesarte. AMLO se reúne con Mid para desayunar. Diputados y senadores gastan 452 millones de pesos en sus seguros médicos por puntualidad. Gobierno de EPN pagó 2.000 millones de pesos en bonos. Vicente Rendón, coeditor de política, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.